Hola amigos, ¿todo bien? Esta mañana bajé al primer piso. Ah, yo vivo en el cuarto piso, entonces los paquetes que uno pida por Amazon o por algún otro lado llegan al primer piso. Algunos sí me lo suben al piso acá donde yo vivo. Y como pueden ver, este es mi escritorio y había estado trabajando en unas sillas todas feas que había comprado desde que me había mudado al apartamento, que son sillas así para el desayunador, como esa que está ahí atrás. Y bajé, pero en realidad iba en busca de otro paquete que me había llegado y vi esta mera caja ahí abajo. Y yo, ¿qué es esa caja? No me acordaba que me había comprado una silla de youtuber. Una silla de esas que son gamers y no sé qué. Pero en realidad la compré porque yo trabajo, paso todo el día trabajando desde la casa. Y pues trabajar en una silla de esas todas feas no es sano para la espalda ni para nada. Y entonces me compré esta silla que hay que armarla. Entonces ahí les grabo el proceso donde la armo y cuáles son mis qué, cuando uno califica, mi calificación al final de la silla. Sinceramente les recomiendo que si ustedes están trabajando desde la casa, que busquen una buena silla. Es una inversión súper importante porque si no, en un año van a andar con dolor de espalda horribles. Igual si trabajan desde la oficina o algo así, ojalá tengan buenas sillas. Bueno, ustedes díganme qué tal. Esto es un poco más bajo. Y ya la veo. Bien bonita. Y tiene este toque aquí, por si uno quiere estirar las patas. No, da vuelta a esto. Y voilà. Dígame que sí parezco youtuber. Por favor, acá me puedo recostar un poco. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal de YouTube de videojuegos. Realmente lo necesitaba, amigos míos. Necesitaba esta silla porque paso demasiado tiempo en la computadora. Demasiado tiempo. Ocupo es otro trípode donde poner mi cámara. Pero vean qué bonito se ve. En serio, sinceramente, me siento como un youtuber. Hoy vamos a comentar los 10 videos más graciosos del planeta. Pero lo que tengo que hacer es hacerlo un poco más para arriba. Esto. Ok, está perfecto. Y nada, amigos, eso era. En serio, lo recomiendo. Se siente súper bien. Súper, súper bien. Aquí me queda perfecto para mi escritorio. Y ya, devolver la silla de desayunador. Al desayunador. La otra la tenía aquí con la cámara. Porque es en serio, no tengo trípode. Gracias amigos por verme. Ahí nos vemos en el próximo video. Chao. Ponerle aquí estas tapitas. Parece como que debería ser como clic, ¿no? Esta sí entró mejor. Pero esta no. No hizo clic. Siento que en cualquier día se cae. Es que no sé si se ve con la cámara, tengo muy poca luz acá. Esta también hizo clic. Y esta parece que va a ser... Sí. Bueno, clic no. En serio, gente, viene esto con la silla. Y no viene en el manual. ¿Alguno sabe qué es? Para no...
Antes de botarlo, si alguien me puede decir, ¿qué es esto? Si es solamente para confundir a los compradores. Bueno, ya, listo. Chao.